Hola a todos, mi nombre es Diana Villamarín, soy licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Cauca. Me encanta promover la lectura, así que quiero enviarle un saludo a todas las personas que están haciendo lo mismo, en especial al proyecto Vive tu Biblioteca Escolar del Ministerio de Educación y CERLAC, y un saludo sin duda a todos los tutores regionales, en especial a César Augusto Cano, que me invitó a compartir un poco con ustedes de mi experiencia. Primero voy a hablarles como licenciada en Español y Literatura, docente de la institución educativa Gabriela Mistral de Popayán, considerando que todo lo de la cuarentena me permitió fortalecer un proyecto que yo venía trabajando en mi colegio de apoyar mis clases con material a través de las redes sociales, en este caso Facebook y WhatsApp. La sociedad que atiende mi colegio, las comunidades 1 y 2 y de algunas veredas son las que asisten, entonces no todos tienen internet, en su momento no tenían la mayoría, pero sí la mayoría tenían celular, entonces usaban algunas recargas y datos para sus redes sociales como WhatsApp y Facebook. Viendo esto y que a los chicos les gustaba mucho usar las redes, yo empecé a ver que el problema no es el uso de las redes o del celular, sino el modo en el que las usamos. Entonces quise enseñarles a usarlas de forma productiva. Por eso creé las páginas desde mi perfil. Si bien uno no debe compartir lo del perfil con sus estudiantes y padres de familia, como lo indican muchas normas, yo no lo hice desde mi perfil, sino que con mi perfil creé una página para ellos que se llama Lectura y Más con Dianita BP 7, Lectura y Más con Dianita BP 11 y Lectura y Más con Dianita BP 10. En estas páginas, en la parte inicial, les compartí enlaces, diferentes documentos, videos, otras páginas que ellos podían visitar que afianzaban mis clases o el tema que estuviéramos viendo. Pero a su vez, yo les pedía que me hicieran trabajos o subía los videos que hacíamos en clase, obviamente con el previo permiso de los padres de familia, para subir las exposiciones que ellos hacían cuando se reunían en grupos a trabajar en equipo alrededor de un tema, en la biblioteca, etc. Y ahora estoy haciendo lo mismo, pero los trabajos que les pido a ellos, por ejemplo, acaban de hacer un periódico con 3 noticias del amor y otros demonios. Lo leyeron conmigo, tuvieron el tiempo prudente para leerlo, y algunos chicos que no tenían el PDF porque su celular no les abre la aplicación, o que no tenían el libro en físico porque no lo alcanzaron a comprar y es una vereda y no podía llegar allá el domiciliario de las librerías, entonces yo se los leí a través de mi canal de YouTube y también los subí a las páginas de Facebook. Les leí el libro, por ejemplo, Del Amor y Otros Demonios, lo leí en 10 videos, son 5 capítulos, cada capítulo en 2 videos, para que ellos pudieran escucharlo de mí. Entonces, los chicos de séptimo que me escucharon Del Amor y Otros Demonios realizaron noticias, una hoja de su cuaderno la usaron para una noticia, eran 3 noticias, una noticia para el inicio, otra para el nudo y otra para el desenlace del libro. Entonces crearon cosas maravillosas. Cuando ellos ingresan a la página y le dan publicar, suben sus fotos, su video, lo que hayan hecho de trabajo, lo pueden ver en un enlace de debajo de la página donde están las fotos, los videos, que dice comunidad. Allí ven lo que hicieron sus compañeros, lo que todos están publicando, y allí mismo yo les coloco la nota, un me gusta, un me encanta, y les hago comentarios de lo que les faltó o que destaco de sus trabajos. Eso ha sido bastante interesante. Con los chicos de décimo leímos La lluvia sabe por qué, de María Fernanda Heredia. Fue un poco fuerte, muchos han vivido situaciones similares, otros están viviendo situaciones asfixiantes, entonces pudimos dialogar sobre la obra. A ellos les coloqué hacer un afiche que promoviera la lectura del libro desde su perspectiva y con sus posibilidades, usando aplicaciones de su celular, o lo podían hacer en una hoja, tomarle foto y enviarla. Hicieron trabajos excelentes,
Del mismo modo, en la parte de comunidad podían ver los trabajos de todos sus compañeros, y si yo hacía algún comentario para que luego mejoraran esos trabajos, ya los últimos trabajos no tenían esos errores. Entonces es un modo de que las redes les permiten mostrar lo que hacen, pero también recibir una nota, una retroalimentación, unos comentarios, y en tiempo inmediato la nota, no tener que esperar una semana. Ha sido pues un trabajo mayor para mí, pero bastante gratificante con lo que encuentro de ellos. Y finalmente hice una lectura, una mesa redonda dialogada con ellos a través del WhatsApp. Estuvimos 45 minutos, 50 minutos conversando con cada salón a través de WhatsApp, y ellos hacían audios o escribían, y fue muy interesante la actividad para mí, porque terminan contando un poco de sí mismos, leer cómo ven el mundo desde el libro y luego lo aplican a su vida, o ya toman una posición crítica y entonces muestran su pensamiento crítico y reflexivo. Ha sido un avance genial, y esto lo vengo haciendo desde antes, pero ahora lo he fortalecido y me ha permitido encontrar que funciona. Yo les doy mi ejemplo desde lo que les leo y les comparto todo el tiempo, porque amo la literatura, pero también a través de los mismos trabajos les refuerzo la ortografía, la gramática, la redacción, y trato que el español se vuelva para ellos cotidiano y más asequible a sus necesidades. Les comparto igual en la página otros enlaces, cosas para su vida, no solamente del tema del momento, sino en general cosas que encuentro en el Facebook, porque eso me lo permite la red, y así ellos encuentran muchas cosas. Espero que esto también pueda servir a otros docentes, porque no todas las plataformas funcionan, no todos tienen internet para navegar en plataformas. A veces las plataformas son un poco pesadas, o no todos quieren que los vean en un video inmediato, ¿sí? Sino que cuando yo les digo que me hagan un video y ellos lo han hecho, pues han hecho el pregrabado, entonces si se equivocan vuelven y lo intentan, y es también un ejercicio que a mí me ha gustado mucho. Ellos suben sus videos, luego los comentamos, se sienten contentos. Yo los trato de reconocer y destacar todo lo bonito que hacen, todos los esfuerzos, valoro mucho el esfuerzo, así que creo que es una forma de llegar más a ellos desde lo que les gusta y desde lo que pueden acceder. No es que no esté de acuerdo con las plataformas, en su momento las tendremos que usar, pero creo que con Facebook y WhatsApp he logrado hacer mis clases de forma dinámica para ellos y con una valoración inmediata para todos. Entonces, agradezco su atención. Si tienen preguntas, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, Dianita VP, la V de Villamarín, la P de Piedradita, o en YouTube, y todos mis canales son Lectura y Más con Dianita VP. Gracias.